El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Fernando Trinidad y ya estamos en esta segunda emisión del taller Pinceladas en mi Ser. Espero que les haya gustado mucho la primera parte. Estamos ahorita por comenzar la segunda parte de este taller para que aprendan ustedes a hacer cualquier tipo de maquillaje, cualquier tipo de caracterización. Incluso pueden hacer body paint o face paint, en este caso lo que estoy mostrándoles en esta ocasión. Y esta vez aprenderemos cómo hacer difuminaciones, las diferentes líneas de transición en nuestro rostro, contorno, así como líneas de iluminación y pues agregarle pues algunos detalles que nosotros queramos a nuestro maquillaje o en este caso el face paint. Y comentarles que en este mismo taller aprenderemos sobre el cuidado de nuestra piel antes de la aplicación de cualquier tipo de maquillaje, así como de cómo podemos aplicar el maquillaje base crema y base agua. Entonces, sin más que decir, comenzamos. Para comenzar, vamos a aplicar primeramente con una esponjita o con nuestro dedo una pequeña parte de maquillaje en crema. Este es con el fin de que ustedes vean cómo se debe aplicar sobre el rostro. Voy a esparcir con esta esponjita todo el maquillaje que apliqué sobre mi brazo y haciéndolo por toquecitos se puede realizar. Esta aplicación nos va a permitir expandir el producto de forma uniforme y posteriormente voy a sellar este maquillaje debido a que su consistencia hace que si pasamos a traerlo con nuestras manos pueda irse o se pueda expandir a otros lados donde no queramos. Entonces, lo que debemos hacer es que con polvo translúcido o incluso talco para bebés vamos a aplicarle una capa encima de donde hayamos aplicado. A continuación verán que estoy aplicando una capa generosa de polvo translúcido que me va a ayudar para sellar el maquillaje. Con mucho cuidado y utilizando una brocha voy a quitar el exceso del polvo y verán ustedes que si pasamos nuestro dedo el producto que sale es muy poco, pero aún así tiende a salir, pero al recorrerse para la piel ya no mancha. Ahora sí puedo comenzar a aplicar mis sombras. En este caso estoy utilizando una brocha para sombras, para aplicación de sombras. Y voy a empezar a aplicar esta sombra color negra sobre el maquillaje base crema. Verán que les permitirá con mayor facilidad aplicarlo. Y también si ustedes quieren o pueden, van a tomar su pincel. Recuerden que platicamos la clase pasada que todos los pinceles para difuminación se tienen que tomar de la punta, de un extremo. Entonces, si ustedes observan, estoy difuminando suavemente y en ocasiones con movimientos circulares. Recordemos que esta parte es con el fin de que ustedes vayan practicando sobre su brazo o sobre alguna parte de su cuerpo. Nos va a ayudar muchísimo porque, como ustedes se darán cuenta, yo ahora voy a aplicar
un poquito de pintura base líquida. Para que vean que si nosotros sellamos muy bien, podemos combinar las dos técnicas de aplicación. Yo voy a aplicar esta pintura en tono negro, que es base agua, para que ustedes vean que realmente se puede combinar estos dos materiales. Yo les recomiendo que practiquen muchas veces antes de realizar cualquier tipo de maquillaje, que practiquen antes sus líneas o sus trazos para que les queden a la perfección. Como pueden darse cuenta, podemos aplicar un maquillaje base crema siempre primero y posteriormente un maquillaje base agua. Para el caso de la aplicación de maquillaje en base agua es mucho más sencilla. Lo único que debemos hacer es elegir el pincel correcto. En este caso estoy utilizando un pincel de lengua de gato, un pincel delineador y un pincel que me va a permitir hacer diversas texturas. Lo que voy a hacer primeramente es rociar mi pigmento y únicamente aplico directamente sobre la piel. Recuerden que platicamos anteriormente que este tipo de pigmentos son hipoalergénicos. La mayoría de ellos son hipoalergénicos, dependiendo de la marca que ustedes elijan comprar o adquirir. Estoy aplicando ahorita una base negra y con otro pincel voy a aplicar un tono blanco para hacer una combinación de estos dos colores. Verán que la aplicación y difuminación de este tipo de pintura, a pesar de que su aplicación es más sencilla, la difuminación entre ambos colores es un poco más, no difícil, pero sí se debe realizar con más cuidado, porque debido a que son pigmentos de base agua, al momento de estar en contacto con el agua pueden activarse cualquiera de los dos. El difuminado debe realizarse siempre siguiendo un orden, es decir, del tono mayor al tono menor y viceversa. En este caso, si ustedes observan, estoy aplicando un difuminado desde el tono negro al blanco y del blanco al negro, haciendo un puente entre estos dos colores, y con el mismo pincel realizo la técnica de difuminación. Voy a jalar de los extremos hacia el centro para que el difuminado quede mucho mejor. Conforme el tiempo y la práctica, ustedes podrán realizar esta técnica de difuminado mucho más sencilla. Para la preparación de la piel, el primer paso es humedecer nuestro rostro y con nuestras manos ir humectando toda nuestra piel. Como segundo paso, debemos de aplicar a nuestro rostro una solución tonificante. Y posteriormente a esta solución tonificante, vamos a aplicar una crema hidratante.
Esto con el fin de evitar que nuestros poros se tapen con el material que vayamos a utilizar en nuestro maquillaje. Para el sellado de cejas es una técnica sumamente sencilla. Utilizaremos una de estas brochitas que se utilizan para hacer básicamente las cejas, y la vamos a peinar primero. Y con una barra de pegamento escolar, no importa la marca, vamos a ir aplicando una primera capa. Yo les recomiendo que apliquen de 2 a 4 capas, pero se van a ir aplicando una vez que cada una de ellas ya haya secado. Una vez que nosotros tengamos lista nuestra piel, procederemos a utilizar un lápiz delineador para marcar o trazar las áreas que vamos a pintar. En este caso, yo estoy haciendo un círculo alrededor de mi ojo, que es la parte que voy a pintar de negro, simulando el espacio de la cavidad orbitaria. Posteriormente, voy a medir del lado de mi pómulo y voy a marcar con unos puntos para hacer la parte de la mandíbula del cráneo. Una vez que ya tengo marcados estos tres puntos, procederé a marcar una línea guiándome de estos puntos y haré una línea en forma de una Z invertida. Para el caso de mi mandíbula, únicamente me guiaré de la mandíbula de mi rostro, haciendo una línea paralela. Posteriormente dividiré mi rostro a la mitad para simular que únicamente tengo la mitad de mi rostro en forma de un cráneo. Utilizando mi maquillaje base crema, voy a cubrir mi rostro y lo voy a aplicar con una brochita. Esta primera aplicación la realizaré con una brocha, debido a que esta me permitirá no
manchar o poner más maquillaje en otras zonas donde no lo requiera. Con la esponjita iré aplicando el maquillaje que ya puse sobre mi rostro y lo iré difuminando completamente hasta que quede uniforme. Y listo, mi maquillaje está por terminar. Con ayuda de mi maquillaje base agua, voy a activar, recuerden que se debe activar con un poquito de agua, y con ayuda de mi pincel de lengua de gato, voy a aplicar un poco de pintura alrededor de todo mi ojo. Esto simulará que hay un espacio libre y que nada más vamos a encontrar un espacio vacío, vaya. Una vez que apliqué la pintura base agua alrededor de mi ojo, voy a proceder a aplicarla también en el espacio que va a simular mi nariz y también en el espacio que va a simular debajo de mi pómulo y arriba de mi mandíbula. Debemos tomar en cuenta que la aplicación de este maquillaje debe hacerse muy cuidadosamente y también no aplicar una cantidad excesiva de producto, porque como ya lo platicamos, puede llegar a craquelarse, es decir, empezar como a romperse o hacerse fisuras del maquillaje, y pues evitaríamos que nuestro maquillaje se viera pues de una manera bonita o perfecta. Voy a aplicar también el producto en base agua alrededor de mi cara para que simulemos que solamente se ven los huesos de mi cráneo. La aplicación de sombras es una de las partes más importantes dentro del maquillaje artístico body paint o face paint, porque permite hacer realces, texturas o incluso hacer profundidad en nuestro maquillaje. Estoy utilizando por ahora una brochita de aplicación de sombras, que como recordamos debemos tomarla por el centro para su aplicación y por la punta de la brocha para realizar las difuminaciones que nosotros queramos hacer. Si ustedes se dan cuenta, mi brocha tiene una hendidura que marca de dónde nos podemos guiar. Por ahora ya apliqué la primera parte de las sombras y ahora haré el difuminado que vimos anteriormente.
Recordemos que es importante aplicar este tipo de sombra en todo nuestro maquillaje, porque ello dependerá del realismo que podamos lograr para nuestro maquillaje. Finalmente, voy a proceder a sellar mi maquillaje. No crean que se me olvidó, sino que este paso lo realicé hasta ahora porque quiero matificar un poco el color que apliqué de sombras en el color blanco. Finalmente, para la aplicación de luces sombras, yo estaré utilizando también maquillaje base agua. Si ustedes ven, a continuación realizaré la aplicación o dibujaré los dientes de mi cráneo. Voy a ir aplicando en la comisura de mi labio, es la misma forma que me vaya marcando el pincel. Yo voy a aplicar de 5 a 7 dientes. Esto dependerá del diseño que ustedes quieran hacer. Debemos recordar que es importante que los últimos dientes sean más pequeños para hacer esa ilusión de que los dientes están hasta dentro del cráneo. También voy a aplicar con un pincel delineador unas líneas o un contorno en cada uno de los dientes, tal como se ve a continuación. Esto me servirá para marcar como un límite en cada uno de los dientes y así simular que están separados y no se vea nuestro diseño como tan plano. Posteriormente, con ayuda de un pincel biselado y también sombra de ojos, voy a aumentar y jalar una línea siguiendo la línea blanca para que simule que los dientes están insertados debajo de la nariz y por arriba de la mandíbula. También estoy delineando algunas zonas del cráneo y de la zona blanca que se ve pues en el video. Esto me sirve para que algunas de las zonas que quiero tengan un poco de relieve y algunas otras de las zonas que marqué como profundidad también tengan un realce.
Ya estamos a punto de terminar nuestro maquillaje, pero no debemos olvidar marcar las zonas de luz que le harán a nuestro maquillaje tener un efecto más realista. Para esta parte estoy utilizando maquillaje base agua, y si ustedes se dan cuenta, mi base fue de maquillaje base crema y todos mis detalles fueron de maquillaje base agua, porque esto me permite tener un control mucho mayor en el manejo del pincel. Y finalmente, con maquillaje base agua normalmente, voy a agregar algunas grietas en mi cráneo o en mi diseño que simulen que está roto y le dará un toque especial. Agregaré uno en la cavidad orbitaria, otro en la mandíbula y bueno, estos detalles ya van a depender del diseño que ustedes quieran realizar. Y bueno amigos, eso es todo por esta segunda emisión del taller Pinceladas en mi Ser. Espero que hasta este momento haya quedado muy claro todos estos conocimientos que estamos aprendiendo. Recuerden seguir practicando, seguir intentando hacer sus trazos, hacer sus bocetos. Y también recuerden que para la tercera emisión estaremos ya aplicando todo lo aprendido junto a un modelo que nos estará ayudando y nos estará prestando su rostro como lienzo para poner en práctica todo lo que vimos en esos tres talleres. Entonces no se lo pierdan y nos vemos la próxima. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.